Pongamos Zoom. Ahí sí. Ok, niños, bienvenidos a, nuevamente a la clase de inglés de la semana. Tenemos la clase número 34, 34, y la unidad 4, Break Time. Recordarles que estamos viendo ciertas palabras sobre juegos. Espérenme que alguien viene, la Martina Tolosa. Los juegos, ¿cierto? Algunos juegos que ustedes pueden realizar los objetos en el patio, algunos lo hacían en la biblioteca, cuando yo iba a la biblioteca, ¿cierto? Ustedes estaban jugando unos juegos. ¿Cómo se llaman esos juegos que ustedes jugaban en la biblioteca? ¿Qué juegos son? Las de escondidas, creo. ¿En la biblioteca jugar a las escondidas? No. No. Los juegos de mesa. Ah, ¿y cómo decimos los juegos de Ah. mesa, Isabela? ¿En inglés? No. No sé, no me acuerdo. ¿Qué recuerda? ¿Cómo decíamos juegos de mesa? Game. Board game, yes, good Diego, board game, ¿cierto? Eso lo jugaban en la biblioteca. Y ya en el patio ya hacían otro juego, ¿cierto? El hopscotch, tag, hide and seek, ¿cierto? Fútbol, basketball, music game sometimes, ¿cierto? Los pasillos. Ya, entonces, ¿cierto? Y el objetivo de hoy es seguir hablando de los juegos, esta vez usándolos en preguntas sin respuesta, ¿ya? Esto es una actividad que muy similar a que ya la habíamos hecho antes, que yo les preguntaba y ustedes me iban respondiendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes me decían, I want to play basketball, ¿cierto? I want to play a board game. I want to play hide and seek. ¿Se acuerdan cuando vimos eso, no? Cuando yo les preguntaba y ustedes me respondían. Ya, bueno, eso. ¿No recuerdan? Ah, yes, ya. Ok, tranquilo entonces. Ya, pero hoy vamos a ver otro tipo de preguntas. Ya hay otro tipo de oraciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces, vamos a la página 43, 43, del Student Book, la parte del libro de colores. Vamos a la 43, del libro de colores. Me tengo la No boca. importa, ¿sabes la mano de la hoja? ¿Y busca la hoja que tiene que prestar? ¿Y esto lo encontraron? Ready. Okay. Entonces, a la página 43. En esta página no hay muchas actividades, niños, pero vamos a ver principalmente el día. Ya, esta parte, el micrófono de la Mile. Mile, te voy a silenciar un poquito, ¿ya? Ahí sí. Ya. Miren acá, ¿dónde está Tiger? Dice Tiger Phonics. Yo estoy aquí, Tiger. Nos invita a pronunciar muy bien estas palabras de la forma correcta. Hay dos palabras ahí. Felipe Lumbrera. Hay dos palabritas ahí. Espérame que estoy colocando presento al Felipe. Ya, ahora sí. ¿Cierto? Number one. ¿Cómo creen ustedes que se dice la primera palabra? Esa, la que está sosteniendo ahí Tiger. La primera palabra. Find. ¿Ya? ¿Alguien lo puede decir de otra forma, no? ¿Cómo? A ver, el Diego dice paint. ¿Isabela? Paint, a ver, ¿lo puedes repetir? No, apagaste el micrófono, Isabel. Ya, paint, ya estuviste más cerca. Es paint, ¿cierto? Paint. Igual que la palabra de abajo, games. ¿Ya? Entonces hay que, esto nos enseña cómo reforzar el sonido A. Paint, games. ¿Ya? Paint y games. Ya no se les vaya a olvidar. Paint, por ejemplo, hay un programa en el computador que ustedes pueden dibujar, ¿cierto? Que es. Ya, ese es paint. Ya que yo escucho mucha gente que le dice el paint. No, está mal dicho, es paint.
Ya para que no digan nunca más paint. ¿Lo que estás haciendo? No, estoy aquí dibujando en el paint. No. En el paint. ¿Ya? Paint. Y luego abajito tenemos la otra palabra que es game, ¿cierto? Juegos. Paint y games. Yeah. No se le olvide la palabra paint. Dígame. Que hay una aplicación en el computador que siempre estuvo ahí que se llama Paint. Claro, ese me refería yo, Ramiro. Que ese es paint, no es paint. Se le dice paint. O sea, la pronunciación correcta es paint. Entonces, cuando escucha a alguien decir paint, usted lo tiene que corregir. Es decir, no, así no se dice. Es paint. Ya, vamos entonces. Vamos ya abajito, miren. Abajito tenemos un diálogo, que es lo que vamos a practicar después, al final de la hora. Y dice, aquí la niña le pregunta algo al niño y le dice, miren, do you want to play a board game? Do you want to play a board game? ¿Qué creen ustedes que le está preguntando acá a la niña? ¿Qué juego? ¿Quieres jugar a juego de mesa? ¿Juegos de mesa? Yes, viene a saber, eso dice. Do you want to play a board game? Exacto, Isabela, ¿quieres jugar un juego de mesa? Eso le está preguntando. Emilia. En la página 34, Emilia. ¿No? 43, perdón, di vuelta los números. 43. Ya, ¿cierto? Ya, muy bien, Isabela, ¿cierto? Aquí le pregunta si quiere jugar un juego de mesa. Do you want to play a board game? Y acá el niño, miren lo que le responde. No, thanks. No, thanks. ¿Qué le dijo ahí? No, por favor. No, no es exacto. Le dice, no, gracias. Le dice, no, gracias. I want to play a computer game. ¿Qué le dijo ahí? Quiero jugar a la computadora. Exacto, ¿cierto? Quiero jugar. I want to play. Eso fue la conversación que hicimos en la última clase. I want to play. En este caso, el niño dice, a computer game, ¿cierto? Quiere jugar con su consola. Entonces, repitamos, dice, do you want to play a board game? No, thanks. I want to play a computer game. ¿Ya? Ya, a ver entonces, Isabela, aprovechando que tiene el micrófono abierto, yo le pregunto a usted, ¿está atento? Sí. Sí, ya. Yo te pregunto, Isabela, mira, la idea es que sigamos el mismo diálogo, ¿ya? Bueno, aquí viene el Facundo. Ya, dice, Isabela, tú eres el niño, ya yo te pregunto a ti. Isabela, do you want to play a board game? No. Thanks. Thank you. Okay. I want to play computer game. Yes, I want to play a computer game. Good, Isabela, bien. Ramiro. Ya, la misma pregunta, pero momento, pero voy a cambiar ahora el juego. Te voy a hacer otra pregunta, así que pon atención, mira. Do you want to play basketball? Do you want to play basketball? No, thanks. Play computer game. Yes, good, Ramiro. Excellent. Muy bien, Ramiro, excelente. Isidora Quilográn. ¿Está preparada Isidora Quilográn? Yes. Aquí va la pregunta, Isidora. Ponga atención. Isidora, do you want to play hopscotch? Hopscotch? Yes. Y me tiene que decir no thanks. Lo mismo que el niño. No thanks. Isidora. Isidora. ¿Qué pasa, Isidora? ¿Te da vergüenza? Oye. ¿Qué dice el niño, Isidora? ¿Y tú cómo?
tú fuiste a una entrevista, ¿no? Bueno, tú fuiste a una entrevista, pero... Isidora, pues hable, pues, ¿por qué no me habla? Ya, guárdalo, guárdalo, no, 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 donde lo encontraste. Ya, a ver, ¿quién me puede responder la pregunta? Isidora, ¿qué pasó? Dígame, Isidora, si no me quieres responder, dígame, pues para no... para cada rato. Yo para hacer la entrevista. Hola, teacher. ¿Me quieres responder Isidora o no? Yo no sabía que me iba a hablar. Ya no me escucha decir. Hello, Sofía. Voy a silenciar porque hay gente a hablar. Ya. Ya. Vamos, otra pregunta. Y ya le pregunté. Ah, Diego. Diego Díaz. Ahí tiene el micrófono abierto. Diego Díaz. Ya. Thank you, Diego. Bien, Diego. Ya. Do you want to play hopscotch, Diego? No, thank you. I want to play a computer game. Bien, Diego, bien. Excelente, Diego. Muy bien. Ya. Están hoy día medio tímidos, parece, chiquillos. A ver, Sofía Meriño. Sofía Meriño, ¿está por ahí? Sí. Yes, ya. Yeah. Sofía Meriño. Do you want to play hide and seek? Sofía Meriño. La escondida. Yes. Ah, que Sofía, tú llegaste después. Mira, Sofía, estamos en la página 43 del Student Book. ¿Ya? Y si tú vas a esa página, la 43, está este diálogo entre la niña y el niño. Entonces, yo te estoy haciendo preguntas como la niña y tú me tienes que decir lo que está diciendo acá el niño. Que dice, no thanks, I want to play a computer game. ¿Ya? O me puedes colocar otro juego. Pero siempre tienes que decir que no. No, thanks. I want to play a computer game. Yeah. ¿Ya? Ya, entonces yo te pregunto. Sofía, do you want to play hide and seek? No. Yeah. Yeah. You want to play tag. Excellent, Sofía. Bien, bien, Sofía. Ya, vamos avanzando, niños. Ya, esta actividad, miren, hay que recortar en la página 89, pero la vamos a hacer después, ¿ya? Entonces, vamos al activity book, niños. Activity book, page 34. Ahora sí la 34, ¿o no? A ver. Mister, ¿me escucha? Sí, ¿sí lo escucho? Sí, parece que Felipe no le preguntó a Felipe Lumbrera. ¿Ya? Para que participe. Es que sí, solamente se lo hice a alguno, no se lo hice a todos. Ah, ya, bueno. Con la otra actividad le voy preguntando a los que no le he preguntado. Ok. Ya. Página, déjeme asegurarme porque me parece extraño que sea eso. Ya, es la 34, niño, no 43. Ah, sí, 34, está bien. Ya, 34. Vamos a la página 34 del Activity Book. Acá lo tenemos, ¿cierto? Ahí está. Ya. Miren, acá, niños, a ver, ¿están todos en el Activity Book? ¿No encontraron, niños, la página o no? Yes, ok. Yes. Ya. Ok, chicos. Aquí aprovechando, ¿cierto?, que el papá de Felipe preguntó, les voy a preguntar a los que no alcanzan a preguntar en la actividad anterior, así que tienen que colocar atención, ya niños, para que estén atentos al micrófono. Ya, miren, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 6 children, and they are talking about games, ¿cierto? Aquí hay 6 niños que están hablando acerca de juegos, que es algo muy similar a lo que conversaban estos dos niños. En que la niña le pregunta, ¿Do you want to play a board game? ¿Cierto? Que el niño dijo, no, thanks. I want to play a computer game. Entonces acá tenemos las mismas conversaciones, pero
con otras palabras, ¿ya? Otros juegos. Veamos el ejemplo. Number one. Acá la niña, ¿cierto? Observemos muy bien los juegos que tiene cada uno de ellos. In number one, this boy is holding a basketball. And this girl is holding a football, ¿cierto? La niña acá está sosteniendo una pelota de basketball. En cambio, la otra niña está sosteniendo una pelota de fútbol. Veamos la pregunta, niños. Miren. Ahí está la pregunta, ¿cierto? Y está como ejemplo, por eso ya está hecha. ¿Quién me la puede leer? ¿Qué dice la pregunta número uno? ¿Qué está, Isabela? ¡Ay, alarma! ¿De qué dice Isabela, number one? Two. Two. You. Yes. What? Want to play basketball? Yes, yes. Good, Isabela. Do you want to play basketball? Le pregunta la niña, ¿cierto? Invitándola a jugar basketball. Do you want to play basketball? Y la niña, ¿cierto? Claramente no quiere porque tiene otro tipo de pelotas. ¿Y qué es lo que dice acá la niña? Fútbol. Dice, no thanks, ¿cierto? No gracias. Siempre hay que agradecer una invitación. No thanks. I want to play. Y ahí nos falta la palabra, niños. Fútbol. Yes. Entonces, vamos a escribir acá, fútbol. ¿Ya? Recuerden, F-O-C-B-A-W-L, fútbol. Ya. Eso lo hicimos juntos. Ahora yo voy a ir diciendo que me va dando la respuesta, ¿ya? Pero así se hace, muy bien, niños. Entonces, leo nuevamente la conversación. Dice, do you want to play basketball? No, thanks. I want to play football. Yo quiero jugar con la pelota de fútbol. No, basketball. Si vamos escribiendo fútbol. Vamos todos escribiendo fútbol, niños. Fútbol. Fútbol. Vamos a escribir, niños. Vamos a escribir. Ya, Emilia. Súper. Genial. Maravilloso. Ya, vamos preguntando. Isabela, are you ready? Are you done? Yes? Ramiro? What? Done? Ready? What? Yes? Ramiro? No. No? No? Yeah, okay. Hurry up. Gabriel? Emilia? Ah, la Emilia López me dijo que sí. Catalina, Sebastián? Yes. Oh, Martina? Yes. Okay, thank you. Ah, Sebastián fue. Muy bien, Sebastián. Oh, Felipe, vamos Gabriel, vamos Ignacia. Listo. Ok, Ramiro, thank you. Martina, vamos Martina. Ya lo escribí. Ya, Felipe. Yo estaba lista en delante y me apuré sin querer. Ah, ok, Martina, excelente, vamos. Facundo, vamos Facundo. ¿Qué okay, listo, Facundo? ¿Yes? Ya. Yeah. Ok, Ignacia. Ya, niños. Entonces, ahora yo voy a nombrar al alumno que quiero que me responda. ¿Ya? Así que vamos a respetar los turnos que yo vaya diciendo. Ya, para que así puedan participar todos. Ya, vamos entonces. La Isabela ya me habló. Catalina. Catalina, ¿estás por ahí? ¿Are you there? Sí. Ok, Catalina, vamos entonces. Mira, vamos a la número uno, number two, vamos a la segunda conversación. Observa muy bien las imágenes, observa los juegos que tiene cada uno de ellos. Ya, entonces, vamos a completar la pregunta número uno, número dos, perdón. La niña aquí le pregunta, do you want to play? ¿Qué juego le está preguntando ahí, Catalina? Do you want to play cards? Yes, cards, ¿cierto? Entonces aquí vamos a borrar fútbol y le vamos a colocar cards. Do you want to play cards? Good, ok, Catalina. Very good. Vamos escribiendo cards. ¿Cierto? Do you want to play cards? Ya.
to play cards? Ya. Vamos entonces. Emilia López. Emilia, tú me vas a dar la respuesta de la número 2. ¿Ya? Entonces queda así. ¿Emilia me escucha? ¿Emilia López? Ahora. Sí. Ya, vamos, Emilia. Entonces la pregunta era así, mira. ¿Do you want to play cards? Y la niña acá dice, no, thanks. I want to play a... ¿Y qué va acá, Emilia? Observa el juego que tiene en la mano, Emilia, la niña. ¿Cómo se llama ese juego? Es una consola. Computer. ¿Computer? ¿Qué más? Computer. ¿Computer? Computer. Falta una palabra. Computer. Mira, ahí te la estoy mostrando, mira, ahí está. Lee la respuesta del niño. Dice, no thanks, I want to play a computer. Game, exacto. Entonces acá completamos. No thanks, I want to play. Espera, me deja copiar esto. I want to play a computer game. Yes. Computer game. Ahí está. I want to play a computer game. Vamos escribiendo, niños. Do you want to play cards? No, thanks. I want to play a computer game. That is number two. Okay, ahí completamos el diálogo número 2. Nos queda el diálogo número 3. Ya, entonces, pues mientras ustedes escriben, voy a elegir a quién me va a dar la respuesta. Ya, le toca al Facundo la pregunta y Felipe me va a decir la respuesta. Ya, Facundo me va a completar la pregunta, Felipe la respuesta. Ya. Facundo, are you ready? Are you ready, Facundo? Facundo. Yo creo que Facundo tiene el micrófono apagado. Sí, lo tiene apagado, pero cuando activó la cámara yo lo vi. Facundo. Después, Felipe, deja tener la pregunta primero. Ya, nos saltamos al Facundo. Ignacia Pérez. ¿Está la Ignacia? Yo sé. Ignacia, ya. Vamos, Ignacia. Tú me vas a completar la pregunta 3, ¿ya? Dice, number 3, mira, observa el juguete que tiene el niño. Porque hay que observar para saber qué es lo que vamos a escribir. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, do you want to play a... ¿Qué vamos a escribir en la 3? Board game. ¿Qué me dijo esa? El Ramiro. Ramiro, pues le dije a la Ignacia. Perdón, a la... La Ignacia Pérez. De Ignacia. Me equivoqué. Eso importa, Ramiro. Ignacia, ¿cómo queda la pregunta entonces? Number 3. Do you want to play a... Do you like to play... ¿Y qué tenés que contar? Ignacia. ¿Qué juego tiene aquí en las manos el niño? ¿Cómo? Ya, Ramiro. Number 3. Do you want to play a...
Board game. Board game, yes. Yo tengo que decirle. Ahí está. Board. Do you want to play a board game? ¿Cierto? Aquí este juego, un juego de mesa, board game. Lo dijimos al principio de la clase. Y Felipe. Yes. Ah, no, esperemos que escriba la pregunta primero. Vamos escribiendo board game sin saltarse ninguna letra ni menos. Sebastián. Yo sé. ¿Y que el Felipe me va a responder esta? Ah, ya. Yeah. Pero más adelante igual voy a hacer más preguntas y me puede responder Sebastián, no te preocupes. Ya. Yeah. Thank you, Sebastián. Entonces vamos escribiendo board game. Ya, y ahora sí, Felipe. Ya la pregunta entonces era, do you want to play a board game? Felipe. Yes. Yes. Miren, yes. La respuesta cambia. Dice, yes, good idea. Buena idea. Let's play a... Vamos a jugar a... Good idea. Let's play a board game. Board game, ¿cierto? Copiamos nuevamente board game. Porque a la niña sí le gustó. El niño le invitará a jugar board game. Entonces, por eso dice, yes, good idea. ¡Qué buena idea! ¡Vamos a jugar board game! Entonces aquí esta niña fue la única que respondió distinto. Dijo yes, en cambio el resto dijo que no. No, thanks. Ya vamos escribiendo entonces nuevamente board game. Vamos escribiendo niños para seguir avanzando. Vamos. Ya. Ya, niños, vamos ahora. Ya quedémonos en la misma actividad, pero fijémonos en las preguntas. Ya, fijémonos en las preguntas. Ya. Les voy a leer las tres y luego ustedes van a tener que leerlas, ¿ya? Miren, number one dice, do you want to play basketball? Do you want to play basketball? Number two, do you want to play cards? Do you want to play cards? And number three, do you want to play a board game? Do you want to play a board game? ¿Ya? Entonces, vamos para... Yo le respondo. Ya, Isabela, pero no me responda, sino que repíteme la pregunta. Number one. En el fondo, léeme la pregunta. A ver, ¿qué dice la pregunta uno? Do you... Want? Want... Uh-huh. To play... Yes. Basketball. Yes. Do you want to play basketball? Yes, Isidora. Isabela, perdón, que justo vi la cara de Isidora. Isabela, ok, number two, ¿quién me puede leer la pregunta dos? A ver, ¿quién? Yo. Sofía, vamos, number two. Do you want to play cards? Do you want to play cards? Excellent, Sofía, yes. Sebastián Pérez, number three, ¿puede ser o no? ¿Quieres leer la tres? Yes. Ya, vamos, Sebastián, number three, ¿qué dice la pregunta tres, Sebastián? Yes. La pregunta, yes. No la pregunta, no la respuesta. Léeme la pregunta, Sebastián. Es Do you want to play a board game? Yes, Sebastián, excelente. Bien, cierto, ahí están las preguntas. Do you want to play basketball? Do you want to play cards? Do you want to play a board game? ¿Ya? Entonces, miren, vamos aquí a la actividad 7. Mi amor. Mira, vamos acá a la actividad 7. Dice, order and write the sentences. Si se fijan, aquí es la número 1. Esto es como un rompecabezas, ¿cierto? Entonces, lo vamos a armar en la forma que corresponde. Y si se fijan, cada pieza tiene una palabra. Y como pista, les puedo decir que esto es una pregunta muy similar a la que ustedes me acaban de leer. Do you want to play basketball?
Do you want to play cards? Do you want to play a board game? ¿Ya? Es una pregunta muy similar, pero la diferencia es que aquí nos están preguntando por otro juego. Entonces, como yo sé que ustedes son muy inteligentes, van a ser capaces de ordenar las piezas en el orden correcto y así poder crear la pregunta escrita en la forma correcta. El libro ya nos da una pista, que es la primera palabra, que es do. ¿Qué palabra sigue después? Do. ¿Qué más sigue? Do. Ya, exacto. Voy a preparar aquí. Espérame, Isabel. Un segundito. Aquí. Do you. Ok. Do you. Do you, ¿qué más sigue? Cualquiera que me pueda responder. Do you want? Do you want? Do you want? ¿Qué más sigue, niños? ¿O niñas? Do you want? You. Do you want to? Okay. ¿Qué palabra viene ahora? ¿O palabras? Do you want to? Me falta una pieza, niñas. ¿Qué pieza me falta? Play tag. Do you want to play tag? Yes. Ahí está, ¿cierto? Do you want to play tag? Ahí está la pregunta. Bien, ordenamos las piezas en orden correcto. Bien. Do you want to play tag? ¿Cierto? Y al final de la línea está el signo de pregunta, porque es una pregunta. Do you want to play tag? Y vamos a la respuesta. Volvamos arriba, arribita. Aquí a los diálogos, ¿cierto? Vamos leyendo las respuestas. Acá la niña en la número uno dice, no, thanks, I want to play football. Number two, no, thanks, I want to play a computer game. Entonces, vamos acá, donde están nuevamente estas piezas. Y si nosotros ordenamos las piezas en el orden correcto, vamos a crear la respuesta, que es muy parecida a estas dos. No, thanks, I want to play football. No, thanks, I want to play a computer game. Entonces, tratemos de ordenar las piezas y que quede en el orden correcto. ¿Ya? La primera palabra, ¿cuál sería? No. No, dicen. No. No. Sí. Not. Ya. No. Y nos falta. No, si usted está la coma. Luego del no, ¿qué decía la conversación? No. ¿Cómo? Thanks. No, thanks. Muy bien, Catalina. No, thanks, ¿cierto? No, thanks. ¿Luego? No, want to play. I want to play, yes. I want to play. I want to play. ¿Qué falta? Football. Football, yes. Football. A ver, contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ahí están completitas las respuestas. Exacto. Entonces la pregunta era, do you want to play tag? No, thanks. I want to play football. ¿Cierto? No quieres jugar al billar, ¿cierto? Quieres jugar con la pelota. Dígame, Emilia. Le quería decir que lo deje ahí porque lo estoy escribiendo. Sí, pues ahí lo voy a dejar. Te voy a esperar que escriban. No te preocupes, Emilia. Gracias. Y ahí para que lo terminen de escribir. No se salte ninguna letra, niños. No se coman ninguna. Ready. Ready, ok, perfect. Vayan diciendo, venía que estoy terminando. Ya, muy bien. Ready. Ok.
chicos. Ya. Entonces. Ya. Vamos a practicar estas preguntas y respuestas, pero. Miren. Ustedes me pueden dar dos opciones. Me pueden decir, a ver, si yo les pregunto, ¿Do you want to play football? Ustedes me pueden decir, No thanks, I want to play a board game, por ejemplo. Ya me dicen que no, gracias, y usted me dice que quiere jugar otra cosa. Ahora, si les gusta el juego que yo le estoy invitando, ustedes me pueden decir, Yes, good idea, let's play a board game. Si yo les pregunto, Do you want to play football? Y a ustedes les gusta la idea, me pueden decir, Yes, good idea, let's play football. ¿Ya? Y si no les gusta mi invitación a jugar, por ejemplo, cards, ustedes me dicen, No, thanks, I want to play, y me inventan otro juego. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Yes o no? ¿Ya? Yes. ¿Quién quiere empezar? Para que seamos como ejemplo para el resto. Yo, mister... Ya, Diego, excelente, Diego. Vamos, Diego. Ya, después usted. Después Ramiro. Ya, Diego. Ya, tenés que poner atención. Atención con lo que voy a preguntar. ¿Ya? Ya, Diego. Do you want... Espera. Espérame, déjame buscar la lista de los juegos para ver. Do you want to play hide and seek, Diego? No. Thank you. I want to play a computer game. Yes, Diego, excelente, Diego. Bien. ¿Saco el audífono? Bien. Así, ¿ya? Este tipo de pregunta y respuesta, como lo hizo el Diego, muy excelente. Ya. ¿Quién quiere? A ver. Ah, el Ramiro me dijo, Ramiro. ¿Cierto? ¿Yes? Ramiro. ¿Me escucha Ramiro, no? Sí. Ya, ya Ramiro. Pregunta entonces, Ramiro... Do you want to play hide and seek? Hide and seek? Yes. Yes. Would let's play a hide and seek. Yeah, bien Ramiro. El Ramiro ahora me dijo que sí. Yes, good idea. Let's play hide and seek. Bien Ramiro. Ya. Yeah. ¿Quién más? A ver. Veamos acá. Martina Tolosa, ¿me escucha? Sí. Ya, Martina, pregunta entonces. Do you want to play? Do you want to play hopscotch? Yes. Yes. ¿Qué más, Martina? Yes. Good idea. Yes, luego que dice let's play. Yes, let's play. ¿Y qué juego te invité? Eso ya tenía miedo. Era hopscotch. Yes, hopscotch. Ya, ahora dímelo, Martina, dime la oración completa, yo te pregunto. Martina, do you want to play hopscotch? Yes. 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 I want to play hopscotch. Ya. Bien, Martina. Entonces ahí la Martina me dijo, yes, good idea. Y te faltó Martina. Yes. Play hopscotch. ¿Te gustó mi invitación a jugar el lucha, hopscotch? Ya, vamos al último. El último, a ver. Felipe. Are you there, Felipe? Mister. Ya, Felipe. Felipe, te voy a hacer otra pregunta. A ver. Felipe, do you want to play tag? Do you want to play tag, Felipe? No, thank you. Okay. I want to play computer game. You want to play computer game. Excelente, Felipe. Muy bien, Felipe. Ya, niños. Ya, para, miren, vamos a la última actividad. Vamos ahora al Student Book, el libro de colores, la página 89, que hay imágenes para recortar. ¿Ya? Vamos al 89. Página 89 del Student Book.
Isidora 89. Student Book 89. Ready. Okidoki. Ya, ¿quién ya la encontró aparte del Diego? Diego, ¿me la puedes mostrar a la cámara? ¿La página? Yo ya la encontré. Ya. Ahí está. Ya, ¿vienen para recortar o vienen stickers, niños? Es para recortar. Ah, ya. Ya, pregunto, yo no tengo el libro. Para recortar. Ya. Ya. Entonces vamos a ir recortando. Ya, todas las imágenes que aparezcan en esa página. La idea es que ustedes mismos hagan el diálogo usando las imágenes. Ya, obviamente yo les voy a ayudar. Yo les voy a ayudar, no se preocupen. Vamos recortando. Isidora, ¿tienes tu libro ahí? Teacher, ¿cuál es la página? ¿En qué página estamos, Isidora? Teacher, ¿en qué página era? ¿En qué página era? Isidora, no, estamos en la 89, Emilia. Ah, ya. Ya, estamos recortando, así que vamos rapidito, niña, para que no se atrasen. 89, no, 89, vamos. Hacemos los diálogos, interactuamos entre todos y terminamos, niños. ¿Todas las imágenes? Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Se rasga solo, qué raro. Son muchas imágenes, ¿no? ¿Cuántas son? Corto un poquito y se rasga solo. Un poquito y se raja. Y dormir. Y se raja. Corto un poquito y se raja sobre. Oh, Ignacio. Corto un poquito. Ignacio está. Y se raja sobre. Corta un poquito y se raja solo. Corta un poquito
y se cae solo. Corta un poquito y se raja solo. Corta un poquito y se cae solo. Corta un poquito y se raja solo. Las junto las tarjetas. ¿Felipe ha estado las dos? Sí, y después ordeno. Espera, Felipe. Ya, pregúntame de nuevo, Felipe, ahora sí. Ya lo recorté todo. Ah, ya. Espera un poquito mientras el resto termina. Vamos, niños. Vamos. Recortar. ¿Cómo dice Dora? Terminé de recortar. Ya, Facundo. ¿Terminó también? Sí, terminé. ¿Teacher? Ya, Ramiro. ¿Teacher, ya terminé? ¿Ready? Ya. Terminé de recortar uno. Ah, sí. Por todos. Ah, ya. La magia me sigue. Diego, ¿me puedes decir cuántas láminas son? ¿Diego? Depende de cuántos juegos. ¿Cuántos juegos son? Tres, juegos. Cuatro, cinco, hay uno, seis, siete, ocho. Cinco, seis, siete, ocho. Sí, hay ocho. Están todos los juegos entonces. Oh, acá hay una lámina extra. ¿Y esta? No, pero esa no sirve. Ya, niños, ¿quién falta? ¿Isabela? ¿Ready o no? No, está cortando todavía la Isabela. Ya. Ready. Ya. Dice, parece como si estuviera llorando. Sí. Catalina. ¿Qué? ¿Terminó, Catalina? Ya, niños, mira, entonces pongan mucha atención para que entendamos lo que tienen que hacer, ¿ya? Ahora, las preguntas y respuestas se las van a hacer entre ustedes. Yo no les voy a preguntar, ¿ya? Wow. Entonces, la idea, Ramiro, pon atención. La idea, por ejemplo, es que Isabela escoja un juego dentro de los que ya recortó e invite a otro compañero, lo invita a jugar. Entonces, la Isabela, por ejemplo, si escogió Hide and Seek, ¿ya? Y la Isabela escogió a la Isidora, por ejemplo. Y le dice, Isidora, do you want to play hide and seek? Y le muestra la tarjeta de hide and seek. ¿Ya? Y la Isidora, si es que le gusta la idea, va a decir, yes, good idea, let's play hide and seek. Y la Isidora muestra su propia tarjeta de hide and seek. ¿Ya? Ahora, si la Isidora no quiere jugar Hide and Seek y quiere jugar otra cosa, entonces la Isidora va a decir, no thanks, I want to play a computer game. Y muestra la tarjeta de computer game. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Yes? Ya, a ver, hagamos una prueba. ¿Quién quiere hacer la pregunta? ¿Quién quiere participar? Ya, Isabela, ¿ok? Ya, Isabela, tú haces la pregunta. ¿Quién quiere responder? Felipe, excelente. Ese el anime me encanta de este curso. Espera, que llegó la Emilio Ursúa. Emilio Ursúa. Ya, entonces Isabela, tienes que escoger tu juego sin decirla todavía. Ya, y el Felipe va a estar atento también a ver qué le pregunta la Isabela y tiene que tener sus imágenes listas para que el resto las pueda ir viendo. Ya, entonces todos mirando la cámara. Hola, teacher. Emilia, estamos en la 89, Emilia, recortando las imágenes. Ya voy a dejar de presentar para poder ver mejor las cámaras. Ahí sí. Ya. Isabela, ¿escogiste tu juego? ¿Tu tarjeta? Ya.
Felipe, ponga atención. Ya, Isabela, a ver, te escuchamos. Invita al, al Felipe a jugar. ¿Te digo la pregunta? ¿La quieres practicar primero? Sí. Ya, es... Do you want to play? Do you want to play? Y luego dice el juego. Y a ver, vamos Isabel, a ver, dilo. Do you want to play a hide and seek? Do you want to play hide and seek, Felipe? No, thank you. I want to play football. Ay, excelente, salió excelente, niño. Ya, salió súper bien. Thank you, Isabela, thank you, Felipe. Ya, bien, resultó, súper. Ya, otra pareja, a ver. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ya, Diego. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Elijo yo entonces. Ya, atento al micrófono. Eso del final. Sofía, ven. Niño, ¿no? Sofía, Sofía Meriño, ¿me escucha? Yes. Yes. Ya. Ya, Diego. ¿Escogiste tu juego? Sure, ¿qué hay que hacer? Estamos practicando el diálogo de, para usar esas tarjetas, Emilia. Sí, sí, sí. Ese diálogo ya lo habíamos practicado antes. Antes que tú llegaras, me refiero. Ya, Diego, vamos. Atención, Sofía. ¿Cómo era? Do you want to play? Do you want to play at football? Do you want to play football, Sofía? Yes or no? No. No, thanks. I want to play. Hide and seek. Ah, ¿me puedes mostrar el hide and seek? Ah, ok, Sophie, yes. Ok, Diego, muy bien. Do you want to ¿qué le preguntaste a Diego? ¿Fútbol o no? Fútbol. Ah, y entonces yes. Diego preguntó, ¿do you want to play football? Le preguntó a la Sophie y la Sophie no está interesada en jugar fútbol. Entonces ella dijo, no, thanks, I want to play hide and seek. ¿Ya? La Sophie no quería jugar fútbol, sino que quería jugar a las escondidas. Bien, niños, bien los dos. Felicito a ambos. Ya, otra pareja. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere responder? ¿No? ¿Elijo yo entonces? Ya. Atención al micrófono. Ya. Javiera Neira, ahora sí te doy otra oportunidad. Javiera Neira y la Isidora Quilodrán. Isidora, pero hable así para ahora. ¿Qué? ¿Ya? Ya, primero la Javiera. Ramiro Javiles. Espera. Ya, Javiera. ¿Eligió el juego? Ramiro. Sí. Va, Javiera. Ah, perdón, Javiera. Ya, espérame, Ramiro. Espera. No, era la Ignacia Pérez. Perdón, Ramiro. Ignacia Pérez. Javiera Pérez. ¿Está la Javiera Pérez o no? No, pues se desconectó la Javiera Pérez. Ya, otro entonces. Ya, Ramiro, ya te dije a ti. Ya, Ramiro, yo sé que usted tiene buena voluntad. Ya, el que tú preguntas y déjame buscar quién responde. Emilia López. Emilia López, ¿me escucha? Emilia López. Tienen que estar atentos al micrófono, pues, niños. Ya, entonces. Facundo. ¿Facundo? ¿Escucha? ¿Yes? Yes. Ya, Facundo, tú respondes, ¿ya? Así que busca tu juego, el que quieras jugar. Ya, entonces, Ramiro, usted pregunta, Ramiro, vamos. ¿Cuál era la pregunta? Es que se me olvidó. Es, do you want to play? Do you want to play? Ramiro, es, do you want to play? Te faltó to play.
to play? Do you want a computer game? Facundo, do you want to play a computer game? Yes or no? Yes. Yeah, yes. ¿Qué más, Facundo? Yes. I want. Que mira, Facundo, nos estamos basando en los diálogos del activity book. Cuando tú decías que yes, que decías que sí, que te aceptabas, tú tenías que decir yes, good idea, let's play, y luego decías el juego. Ramiro, ¿qué juego le dijiste? No me acuerdo. ¿Computer game? Computer game. Ah, ya. Entonces, Facundo, tú tienes que decir yes, good idea, let's play a computer game. Como aparece en el diálogo del activity book. Los que ya participaron, si se pueden salir, ¿eso te está preguntando? Ah, sí, sí, si alguien más no quiere, sí, puede ser. Ya. Facundo. ¿Quieres? Yeah, yes. Good idea. Yeah, yes, good idea. Let's play. ¿Qué juego te dijo el camino? ¿Cuál? Pero es que, mira, el Ramiro te preguntó por a computer game. Claro, entonces si tú quieres, le puedes decir, yes, good idea, let's play a computer game. Si quieres jugar otro juego, tienes que decir, no thanks, I want to play, y nombra el juego que quieres jugar. Yes, good idea, let's play a computer game. Ahí se fue cuando, muy bien. Ya, otra pareja, a ver, veamos, estoy viendo la lista. ¿Quién falta? Gabriel Galindo. A ver si voy a tener el micrófono mal. La Isidora. Isidora, estaba calladita. Sí. Ya, Isidora, mira, te doy a elegir. ¿Quieres preguntar o quieres responder? ¿Quieres preguntar o quieres responder, Isidora? Responder es... Ya, responder la pregunta. Entonces vamos a buscar quién te va a hacer la pregunta. ¿Alguien se ofrece a hacer la pregunta? Ya, Felipe. Felipe. Tú preguntas. ¿Do you want to play football? Isidora, ¿do you want to play football? Yes. Ya, yes. ¿Qué más? Good idea. ¿Te acuerdas del diálogo, no? Que vimos en el activity book. En el diálogo 3, cuando la niña decía, oh yes, good idea, let's play football. Entonces la pregunta del Felipe era, do you want to play football? ¿Quieres jugar fútbol? ¿Yes o no? Yes. Yes. ¿Qué más decía la respuesta, Isidora? Yes. Mira, anda a la página 34 del activity book, Isidora. Ya estoy ahí. Ya. Anda al diálogo número 3. Que el niño le pregunta, do you want to play a board game? ¿Y qué dice la niña? Yes. Good idea. Let's play a board game. Pero acá no es board game porque el Felipe te preguntó sobre fútbol. Es otro juego. Entonces tú tienes que decir yes. ¿Qué más? Good. Good idea. Idea. Yes. Y luego let's. Let's. Play. Play. ¿Y qué juego?
¿A qué juego te invitó el Felipe? Football. Ah, y entonces tu respuesta es yes, good idea, let's play football. Ahí. Ya viene Isidora. Bien, Felipe, thank you. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Si no, lo dejamos hasta acá, niños. Ya, el Emilia. Emilia, ¿con quién más? A ver, ¿alguien más ofrece? Emilia, ¿quieres preguntar o quieres responder? Preguntar. Ya, preguntar. Entonces, ¿tienes listo tu juego? ¿Tu imagen la tienes lista? Sí, ya. Entonces, ¿alguien se ofrece a responder, niños? ¿O elijo yo? Yo, teacher. Ah, Catalina, excelente, excelente, Catalina. Ya, Emilia. Pregunta, atención, Catalina. Pregunta, Emilia Ursúa. I want to play cards. No, porque ahí tú estás diciendo que tú quieres jugar, no le estás preguntando. Es, ¿do you want to play cards? Así, Emilia. ¿Do you want to play cards? Yes, excelente. ¿Y Catalina? ¿Acepto, no? Yes. ¿Yes o no, Catalina? Yes. Ya, yes. ¿Y qué más hay que decir ahí, Catalina? Yes. Idea. Good idea. Let's. ¿Qué más sigue? Let's. Play. Okay. Okay. Cards. Era el mismo, ¿cierto? ¿Ese dijiste tú, Emilio? Sí. Cards, ah, ya. Así que mi memoria ya me falla a esta altura. Ya, yeah, it's card. Yes, Catalina, excelente. Yes, let's, good idea, let's play cards. Bien, niños. Ya, las imágenes que acaban de recortar, no las voten. Ya, la idea es que las vayan, lo pueden ir jugando, pueden irlas repasando, ya, y las viendo, y las nombrando. Ya, úsenlas, no las voten. Ya, niños, para que vayan repasando. Ya, niños, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna pregunta?